We're about to commence our third hearing this morning, and um, it is on the death penalty in the Americas. Um, the object of the hearing is um, that the requesting organizations will present to us information on the situation of the death penalty in the 15 OAS member states. Whose domestic legislation still allows the, for the death penalty. Likewise, in their presentation to the um, ISEHR, the requesting organizations will note the importance of all OAS member states, particularly the English speaking Caribbean states, in ratifying a regional instrument to abolish the death penalty. In view of the 30th anniversary of the OAS's adoption of the protocol to take place in 2020. Also, with this hearing, the organizations will seek to raise awareness on the living conditions of people condemned to death. In observance of the 16th World Day Against the Death Penalty, recently celebrated in, on October 10th. 2018. Um, Civil society, you will have 20 minutes to present your uh, um, first initial statement and main statement, and the, with the panel will have some minutes to intervene, and then you will have time to make a closing um, statement. So, with that, I invite you, if you can introduce yourselves as you speak. Thank you. Leela Ramdi and Greater Caribbean for Life. Honorable Commissioners, Executive Secretary, Assembly Dignitaries, Members of the Greater Caribbean for Life and the World Coalition Against the Death Penalty, I'm extremely grateful to, for the opportunity to participate in this hearing. My colleagues, Mr. Kevin Miguel Rivera Media, President of the World Coalition Against the Death Penalty, and Jessica Corridor Villamil, Program Manager of the World Coalition, will also address you. In this brief presentation, I will outline the situation regarding the death penalty in the English speaking Caribbean states, as well as some of the positive developments in the region. I will also address critical human rights issues, and the presentation will end with some recommendations. The Greater Caribbean for Life is an independent, not for profit civil society organization incorporated under the laws of the Commonwealth of Puerto Rico. GCL is the only organization in the Greater Caribbean region that is devoted to working on the abolition of the death penalty and has been active in raising awareness of the issues surrounding the death penalty since its establishment in 2013, following a conference in Trinidad and Tobago, which was attended by abolitionists from 12 Greater Caribbean countries as well as aboli abolitionists further afield. To date, 142 countries have abolished the death penalty in law or practice. GCL's main aim is to campaign for and work towards the permanent abolition of the death penalty in the Greater Caribbean and to support Caribbean abolitionist active activists and organizations in the region. GCL believes that society has a right to protect itself from persons who commit heinous crimes, and offenders must be held accountable. However, we believe that non lethal means are sufficient to defend and protect society from offenders. So while we condemn the rise of violent crime in our region and express solidarity with victims, members reject the notion that capital punishment will act as a deterrent or foster respect for life in our communities. On March 16, 2015, GCL presented a paper before this August body and made some recommendations as a thematic hearing during the 154th session of hearings. GCL faces many challenges in seeking to achieve our goals. For example, although our island states are small in the English-speaking Caribbean, the 13 retentionist countries in the Greater Caribbean Basin comprise about 25% of the total votes opposed to the call at the UN General Assemblies. Um, and there have been seven sessions from 2007, the latest in November 2018. For countries to adapt, adopt a resolution to establish a moratorium on the use of the death penalty with a view to work towards abolition. Most of the Caribbean retentionist states have consistently voted against the resolution and have signed a note of verbale dissociating themselves from the moratorium. It is noteworthy, however, that on 16th of November 2018, when the Third Committee of the UN General Assembly considered a draft resolution on a moratorium on the use of the death penalty, for the first time, Dominica voted in favor of the moratorium resolution. And Antigua and Barbuda abstained rather than voting against it. And what was important is to note that Dominica co sponsored the, the resolution. The last hanging took place nearly 10 years ago in 2008, when on the 19th of December 2008, Charles Laplace was hanged in St. Kitts and Nevis. Sorry, not in Winston, Kitson Nevis. Even though the Caribbean retention estates have not carried out any execution for the last 10 years, some have sent in persons to death during this decade. Since the ruling of the Judicial Committee of the Privy Council in Pratt and Morgan and the Attorney General of Jamaica, the following, restric and following restrictions contained in a number of rulings in subsequent Privy Council cases, it is now very difficult for these countries to implement the death penalty. GCL continues to work with partners to educate and inform opinion leaders and the public about the death penalty as a human rights issue and seeks to increase the participation and advocacy capacity of, for example, civil society organizations, bar associations, and the media in the region to work with us to build a strong movement for the abolition of the death penalty. There have been some positive movements in our region. Suriname is the last country in the region that has abolished the death penalty in ma on March 3, 2015. And on June 27, 2018, in a landmark judgment, the Caribbean Court of Justice ruled that the mandatory death penalty, as stated in, the se in Section 2 of the Offences Against the Persons Act for persons convicted of murder in Barbados, is unconstitutional. The CCJ stated that the saving clauses, saving clauses which had saved the mandatory death penalty in Barbados, should be condemned and that laws should not be calcified to reflect the colonial times. Protection for human rights develops over time, and a literal interpretation of the savings clause would deprive citizens of Barbados from benefiting from evolving fundamental rights and freedoms. The same saving clause exists in the Constitution of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago remains the only country in the Caribbean that imposes a mandatory death penalty, which prevents judges passing sentence on people convicted of murder from taking into account the defendant's personal circumstances or the circumstances in which the offense was committed, despite the fact that the Judicial Committee of the Privy Council has ruled that the practice is a, a violation of the, of the constitutional right to be free from cruel and unusual punishment. On July the 2nd, GCL issued a media release inviting the government of Trinidad and Tobago to approve the necessary reforms to immediately overrule the mandatory death penalty. Also of note is the fact that the Catholic bishops of the region released a pastoral letter on the death penalty in 2016 entitled Human Life is Gift from God. And on the first of August 2018, the Catholic Church revised its teaching on the death penalty, stating, in alia that the death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person, and the church works with determination for its abolition worldwide. a number of other faith communities are also opposed to the death penalty. on october the 18, 2018, the 16th world day against the death penalty focused on living conditions on death row. and before that, i want to just mention another positive development. Um, from october, from november the 12th to the 14th, there was a a delegation of international experts who visited Guyana and and held sessions in Guyana to oppose the death penalty. And one of the good things that came out of those meetings is that the Minister of Public Security, Honorable camera Ram Jatun, actually made a statement that since the prison was burned down last year, they're rebuilding the prison, and he's made it clear there won't be any gallows in the new prison. That is music to our ears. Um, so. the, the, the Will they, against the death penalty, live in conditions on death row in those countries in our region in which they are death row prisoners? Their dignity continues to be adversely affected. For example, solitary confinement means they are confined to their cells for 23 hours a day. The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, known as the Mandela Rules, have not been embraced by countries in the region. Scientific literature outlines the psychological harms of solitary confinement. Rule 43 of the Mandela Rule specifically prohibits indefinite solitary confinement and prolonged sol solitary confinement. Rule 44 states that solitary confinement shall refer to the confinement of prisoners for 22 hours or more a day without meaningful human contact. Prolonged solitary confinement shall refer to solitary confinement for a period in excess of 15 consecutive days. GCL urges the Commission to implement the following recommendations targeted at all member states of the OAS, particularly those that still retain the death penalty. One, signed and/or ratify the key international instruments which aim at the abolition of the death penalty, the first and second op optional protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights, and the protocol to the American Convention on Human Rights to abolish the death penalty. Two strengthen their criminal justice systems, for example, by improving their law enforcement agencies, their detection and conviction rates, their forensic capabilities and court facilities, which may serve to improve efficiency and processing of cases. b, dealing with inordinate delays in the system due, for example, to court backlogs and high case load. c, developing and implementing effective witness protection programs and dealing with incompetence and corruption. three, requests retentionist member states of the OAS to provide accurate and ongoing information to the IACHR about the number of persons sentenced to death the number of persons on death row the number of sentences that have been commuted or otherwise reduced and demographic information concerning all death row inmates dates of conviction and sentencing and any other pertinent information for Build on the positive developments in the region and establish a moratorium on executions with a view to abolish the death penalty and commute all death sentences to terms of imprisonment. Five. Take a, appropriate action to address the root causes of crime, address the needs of the victims of crime, find non lethal means to protect society from offenders, and employ innovative and effective strategies to prevent and reduce crime. For example, the 2012 United Nations Development Programme report, Human Development and the Shift to Better Citizen Security, shows that for every dollar spent on crime in Trinidad and Tobago, only 15 cents are spent on prevention. In the spirit of collaboration, GCL hopes to continue working with you, commissioners, to support the regional process at the OAS toward the abolition of the death penalty and to cooperate with the Commission and OAS states in this process. Since GCL agrees with Archbishop Desmond Tutu that there is no justice in killing in the name of justice, we will continue to advocate against the death penalty. Thank you again for this valuable hearing, and we am available to answer questions that you may have relating to my presentation. Thank you. Good morning. Um, if I'm allowed, I, I'm going to address in Spanish. Mi nombre es Kevin Miguel Rivera Medina. Soy presidente de la coalición eh, mundial contra la pena de muerte, organización en la que represento al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Agradezco la oportunidad de que escuchen el reclamo que hoy hacemos desde la coalición mundial y la red abolicionista Gran Caribe por la vida. A solo días de conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debemos de recordar la evolución del reclamo del derecho a la vida humana en dignidad. Mi intervención se centrará en la denuncia reiterada a la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica bajo unas condiciones carcelarias inhumanas y a la aplicación de la pena de muerte federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, territorio sobre el cual ejercen un poder colonial en pleno siglo XXI. Ese poder colonial se ha recrudecido en esta última década por intentos de imponer la pena de muerte a una nación caribeña y latinoamericana intervenida que la rechaza. Además, por la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico con políticas abusivas como respuesta a las emergencias provocadas por desastres naturales que la han convertido en crisis humanitarias. Bueno, comencemos entonces con los Estados Unidos. Luego de que el Estado de Washington aboliera la pena de muerte por la vía judicial el pasado mes de octubre, en los Estados Unidos se aplica la pena de muerte por legislación estatal en 30 de los 50 estados. También se aplica la pena de muerte por vía de, legis de legislación federal a todo territorio bajo su bandera y como parte de la ley militar en corte marcial. Los Estados Unidos es el único país en el hemisferio que ha ejecutado personas en los últimos 10 años. En 1999, las ejecuciones en los Estados Unidos cobraron la cantidad de 99 vidas. Eso fue en el 99. Para 2009 fueron 52. El año pasado se llevó 23 vidas adicionales. Así ha ido disminuyendo el uso de las ejecuciones, si ven 98, 52, 23, debido en gran parte al activismo de grupos abolicionistas, incluyeron, incluyendo a los familiares de víctimas del crimen, y a los estudios que demuestran que no es efectiva para combatir la criminalidad, que se aplica de manera arbitraria y discriminatoria y que cuesta muchísimo más que otras alternativas penales y que muchas personas inocentes son condenadas a muerte. La reciente decisión judicial unánime del Tribunal Supremo del Estado de Washington determinó que no había manera constitucional de aplicar la pena de muerte en dicho Estado, puesto que los estudios demostraban que por mejor construida que estuviera la ley y los protocolos de pena de muerte, su aplicación era arbitraria y racista y no servía a fines penológicos legítimos. Este planteamiento es consistente con los llamados que ha realizado la OEA para que los Estados Unidos impongan una moratoria en las ejecuciones. Si bien ejecutar a una persona puede ser entendido como la mayor violación a la vida humana, Existen otras circunstancias que agravan el asunto de manera exponencial, muy en especial las condiciones de encierro de las personas sentenciadas a muerte. El Día Mundial contra la Pena de Muerte de 2018, conmemorado el pasado 10 de octubre, trajo a la atención mundial las terribles condiciones de encarcelamiento que sufren las personas que esperan por ejecución alrededor del orbe. Y los Estados Unidos no es una excepción. 19 de los 30 estados que aplican la pena de muerte practican el encierro en solitaria para los condenados a muerte. Es decir, como decía mi compañera Lila Randin, que se encuentran en encierro total dentro de sus celdas más de 22 horas al día, según ha sido definido el término. Por ejemplo, en Texas, los condenados en el corredor de la muerte están en encierro solitario hasta 23 horas al día, en celdas que miden menos que el espacio de un estacionamiento, unos 8 pies por 12, en las medidas de acá de Estados Unidos, sin contacto humano físico, ni exposición a luz natural, con escasa atención médica y muy pobre salud mental. En fin tortura. La situación es tan crítica que los condenados claman por desistir de los procesos apelativos en sus juicios para que los ejecuten de una vez. Esta situación ha sido analizada por esta comisión anteriormente y se ha concluido que la práctica de encierro solitario como práctica y naturaleza de encierro en los corredores de la muerte es una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. La exigencia de esta comisión a que el encierro en solitaria no sea un requisito o condición de la pena sino que se utilice solo en las circunstancias más excepcionales, de manera limitada y en cumplimiento con los estándares internacionales, como lo recogen las reglas mínimas de las Naciones Unidas, las reglas Mandela, eh, pues ha sido reiterado por esta comisión. Entonces, es necesario hacerse la pregunta, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿Dónde ha quedado la exigencia de esta comisión para un trato que respete los derechos humanos en esa circunstancia? A ese trato cruel y degradante aspira también el Gobierno Federal de los Estados Unidos al intentar aplicar su pena de muerte en Puerto Rico. Pasemos a Puerto Rico. Desde el siglo XIX y principios del siglo XX, Puerto Rico tuvo adelantos importantes que le llevaron a la abolición de la pena de muerte como castigo en 1929. Luego, en 1952, Puerto Rico expresó en el Artículo 2, Sección 67 de su Constitución que no existirá la pena de muerte. La constitución de Puerto Rico, por su condición colonial que subsiste, tuvo que ser previamente aceptada por el presidente de los Estados Unidos y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América. El Congreso no cuenta ni con un solo voto en representación de Puerto Rico y el presidente, por el cual tampoco puede votarse en esta nación caribeña. Es decir, que hay una ley federal especial que le aplica a Puerto Rico, que se transformó en su constitución y que prohíbe la pena de muerte, pero aún así le imponen la ley. Eh, federal de pena de muerte que admite la pena capital para una infinidad de, de delitos y que se aplique en contra de los propios actos anteriores de ese Congreso de los Estados Unidos. Cuando el 16 de diciembre de 1966 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dispuso en su artículo 6 que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por ley y asimismo dispone en el subinciso 2 que los países que no hayan abolido, los que no hayan abolido la pena capital, solo podrá imponerse la pena de muerte por los delitos más graves. Así que según el propio pacto en Puerto Rico, siendo una jurisdicción que abolió la pena de muerte, no podría imponerse este castigo por el gobierno de los Estados Unidos, sin embargo se hace. En el 1976, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Federal sobre Pena de Muerte, en la cual estableció este castigo a nivel federal. Al año siguiente, en el 77, suscribió el pacto, el ICCPR, Posteriormente, en el 92, en el proceso de afiliación, de ratificación del pacto, presentó reservas al mismo, sujeto a sus parámetros constitucionales, para poder imponer la capital, la pena capital sobre cualquier persona, quizás con la sola excepción de las mujeres embarazadas. Dos años después, en el 1994, se recrudeció a nivel federal dicho castigo, añadiendo una inmensidad de delitos punibles con muerte. Ya no iban a ser simplemente los más graves, sino que serían muchísimos delitos. Por medio del Departamento de Justicia Federal representada por fiscales federales, el Tribunal Federal en Puerto Rico ha tratado de imponer la pena de muerte en innumerables ocasiones, incluso con mayor ahínco y perseverancia que en ninguna otra jurisdicción. Puerto Rico. Entre los años 2012 y 2014, en Puerto Rico se llevó a cabo el 20% de todos los juicios de pena de muerte en la jurisdicción federal, aunque comparativamente... Puerto Rico apenas cuenta para el equivalente de un 1% de la población de los Estados Unidos. No hay proporción. El gobierno de los Estados Unidos no ha obtenido un jurado en Puerto Rico que esté dispuesto a aplicar la pena de muerte, a pesar de haber obtenido múltiples sentencias de culpabilidad por unanimidad de ese mismo jurado. Para este próximo mes de abril está pautado un nuevo juicio para el acusado Alexis Candelario, donde el mismo, el mismo estará sujeto por segunda ocasión y por los mismos hechos a la pena de muerte cuya sentencia ya revocó un tribunal apelativo. La relación colonial mantiene a Puerto Rico a expensas de que el gobierno de los Estados Unidos, quien se reserva ante la comunidad internacional el derecho a quitarle la vida a los culpables de determinados delitos, imponga la pena de muerte en Puerto Rico a pesar del firme rechazo de ese castigo en esta nación. El idioma que se habla en Puerto Rico es el castellano o español. Los casos ante el Tribunal Federal se trabajan en el idioma inglés para poder ser jurado en estos casos de pena de muerte. La ciudadana o el ciudadano tiene que entender inglés lo suficiente como para poder seguir el proceso y además estar dispuesta a aplicar la pena de muerte a otro ser humano, lo cual descarta en ambos casos el idiomático y el de su sentir moral. Lo descarta entonces como lo que sería la mayoría de la población. Eso quiere decir que la mayoría de la población en Puerto Rico no puede ser parte de un jurado federal en un caso de pena de muerte. Si no está dispuesto a aplicar el caso, aplicar el castigo, no podrá quedarse como jurado. Así que el proceso judicial de pena de muerte en el Tribunal Federal en Puerto Rico es un proceso donde no existe un jurado de sus pares porque no es representativo de la población del acusado. La pena capital pues va contra la voluntad de un pueblo y le impone un gobierno interventor en violación al derecho fundamental a la vida, en contra de las expresiones de la Asamblea General de la ONU y de la OEA contra la tortura. En contra de los principios del Pacto de Derechos Civiles y Políticos al cual los Estados Unidos es signatario, en contra de las exigencias y recomendaciones de esta Comisión. Esperemos pues que la voluntad política y humanitaria de nuestra América levante la bandera del honor y defienda con firmeza la exigencia a los Estados Unidos para que uno abandone la práctica del encierro en solitaria para las personas condenadas a muerte, 2. establezca una moratoria en las ejecuciones en miras a la abolición de la pena capital y tres cese de intentar la pena de muerte al territorio intervenido de Puerto Rico en respeto a la constitución que bajo la misma intervención colonial aprobó el Congreso de los Estados Unidos y en violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Jessica Corredor y trabajo para la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. La Coalición Mundial contra la Pena de Muerte es una alianza de más de 150 organizaciones a nivel mundial en más de 50 países. Fue creada en el año 2002 por un grupo de organizaciones convencidas de la necesidad de unirse con el fin de lograr la abolición universal de la pena de muerte. Uno de los aspectos en los cuales la Coalición Mundial ha enfocado sus esfuerzos desde hace más de 10 años es la ratificación de los tratados internacionales y regionales para la abolición de la pena de muerte. El segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, es el único tratado universal que prohíbe las ejecuciones y que prevé la abolición total de la pena de muerte sin posibilidad de retractación. Hace 10 años, el segundo protocolo había sido ratificado por 64 países. Hoy, ya son 86 los estados de los 169 estados partes al pacto que lo han ratificado. La abolición definitiva e irreversible de la pena de muerte está en marcha. Sin embargo, como lo han dicho mis colegas aquí presentes, a pesar de los avances considerables en la materia, en el continente americano aún hay 15 países que mantienen la pena capital y que se oponen a su abolición. La Coalición Mundial considera que para que estos estados retencionistas se unan a la tendencia abolicionista es importante que se les envíe un mensaje claro a nivel no solo internacional, sino también regional. El protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, adoptado en 1990, tiene como objetivo, al igual que el protocolo internacional, la abolición de la pena de muerte. Al día de hoy, el protocolo americano ha sido ratificado por 13 de los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos. Es decir, que aún hay 11 países miembros de la OEA que ya abolieron la pena de muerte, pero que no han ratificado el protocolo internacional, el protocolo regional, perdón. Sin embargo, de estos 13 estados que ya lo ratificaron, todos han ratificado el protocolo internacional de las Naciones Unidas. Otros tres estados, Bolivia, Colombia y el Salvador, ratificaron el protocolo internacional, pero no han ratificado el protocolo americano. Es por eso que hoy Quisiéramos invitar a los estados miembros de la OEA que ya abolieron la pena de muerte a que se sumen al grupo de países que le dicen no a la pena de muerte de manera irreversible y ratifiquen el protocolo americano. En el contexto, contexto mundial actual, donde los gobiernos populistas se sirven de la pena de muerte para ganar votos y apoyos popular, es urgente que aquellos que ya han abolido ratifiquen el protocolo regional y también el internacional, para garantizar que no habrá marcha atrás en el proceso abolicionista. De esta manera reafirmarán el derecho más fundamental de todos, el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Invitamos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se una a la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte en sus esfuerzos para la ratificación del protocolo a la Convención Americana sobre la Abolición de la Pena de Muerte. En vísperas del trigésimo aniversario de su adopción en el año 2020, es de gran importancia que los estados abolicionistas se apropien de su tratado regional y que de esta manera se les envíe un mensaje fuerte a aquellos países en el continente americano que aún mantienen esta pena cruel e inhumana que es la pena de muerte. Muchas gracias. Um, thank you very much. I now My sister, um, first Vice President Esmeralda, to gracias señora presidenta mi saludo y agradecimiento por la, el planteamiento de la sociedad civil en un tema que realmente constituye eh, la base del cumplimiento de los derechos humanos ¿no? comenzando con la vida si no hay vida pues no hay otra no hay nada más. Entonces eh, es un tema eh, muy, muy difícil, difícil por, por su contenido. Y cuando les escuchaba eh, mi, mi, mi pregunta, mi eh, preocupación, un poco dirigida a saber cómo... Cuando, cuando el Tribunal de Washington señala que su, la aplicación de la pena de muerte está, está tiene, ¿ya? Eh, la, que la aplicación de la pena de muerte tiene, se aplica de manera arbitraria y dice, tiene prejuicios raciales. Y me preguntaba si tenemos una un estudio, una información de efectivamente todos los casos en todos los países en que lamentablemente es todavía eh, se aplica la pena de muerte, si podemos identificar que esa es realmente, ese es un rasgo, el tema de la discrecionalidad arbitraria. ¿No? que no es discreción sino arbitrariedad de, de las autoridades en esta decisión y eh, el, el, eh, a quién se aplica no que, porque eh, hay un, un, una identificación ¿sí? no cuántos y voy a decirlo así como cuántos blancos cuántos afrodescendientes cuántos indígenas, eso creo que pudiera ser un dato importante precisamente basándonos en esa decisión del Tribunal Supremo de Washington, que ya hace una identificación, ¿no? Entonces, para plantear como, como responsabilidad de los organismos internacionales protectores de derechos humanos, eh, ¿por qué hay, hay que abolirla, no? cuáles son las razones que, que, que tenemos, las argumentaciones eh, jurídicas que nos permitían eh, 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 exigirle a, a, a los estados su eh, a, a, abolición. Ese es un punto eh, para, para. Pero quería también, eh, con, el, con el tema de la, de la ratificación de los, de los convenios, que creo que ahí también. Necesitamos hacer un, un esfuerzo, un trabajo de, 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 de promoción de lo que representa esto. El estudio, las, las evaluaciones nos servirían para argumentar por qué los estados requieren, necesitan hacer esta ratificación. Y con respecto al Caribe, nuestra, nuestra preocupación y haría una pregunta muy puntual. ¿Cuál crees que es la, la razón para, para asumir una posición tan, tan fuerte en, en, en el área del Caribe? O sea, el Caribe para mí, yo soy de Panamá, es, eh, es vida, es eh, naturaleza, eh, es fuerza. ¿Por qué, ¿Por qué hay esa? ¿Cuál, cuál es la razón? Eh, bueno, puede ser filosófica, de, de, histórica de, del contenido. Pero, no, yo, yo sé que mi amiga Margaret también tiene su, su, su preocupación en el tema, pero me gustaría tener esa visión para, para comprender los 15 países del de Caribe, hacen una fuerza importante en la Organización de Estados Americanos. Gracias. <coughs> I now invite commissioner. <coughs> ah, mis, mis saludos a la presidenta. Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias a los peticionarios, a, a Greater Caribbean for Life y a la coalición eh, en contra de la pena de muerte por haber solicitado esta esta audiencia. Es un tema que... Ven, vengo conversando con Jessica todo este año y me da mucho gusto que finalmente estemos aquí. Porque me parece que esta es una oportunidad muy importante para que la, la comisión eh, ponga hasta arriba de su agenda eh, el tema de la abolición de la pena de muerte. No hay, eh, no, el, no hay que negar que hay avances importantes. Eh, me parece que lo que aquí hemos escuchado nos da, nos da esperanza. Los cambios de votos en una resolución sumamente complicada en la Asamblea General de Naciones Unidas es este, una nota de, de optimismo. Eh, la decisión de la, de la Corte eh, del Caribe eh, sobre la inconstitucionalidad de la pena de muerte en Barbados es también una muy, muy, buena, muy buena señal. Eh, y, y también el número de países que recientemente se han unido al movimiento este, abolicionista. Desde luego que hay muchos retos por delante y aquí la pregunta es cómo puede la Comisión tener un rol más activo en esto. En primer lugar, eh, comparto con ustedes, y yo creo que es de su conocimiento, que la Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger la vida de varias personas que se encuentran en el corredor de la muerte, especialmente en Estados Unidos. Y también la, eh, la comisión ha emitido un buen número de informes de fondo, conforme al artículo 51 de la convención. Informes de fondo que están <coughs> incorporados a nuestros, a nuestros informes eh, anuales sobre casos específicos y que todas estas eh, eh, acciones realizadas por la Comisión, medidas cautelares, informes de fondo, eh, van sentando precedentes sobre, eh, esperemos, el surgimiento de una norma de derecho interamericano que avance hacia la prohibición de la pena de muerte en la, en la región. De esa parte, eh, cuenten ustedes con que el, a través del sistema de casos y peticiones seguiremos este, actuando independientemente de, de, de los resultados finales, porque si bien siempre lamentamos cuando las medidas cautelares no se cumplen o, eh, o cuando las recomendaciones de la Comisión no se cumplen, esto no nos resta entusiasmo para seguir en esta, en esta, en esta lucha. Yo lo que, lo que quisiera poner a, a su consideración, sobre todo a consideración de mis, de mis eh, colegas, eh, eh, comisionadas, el, eh, en su momento lo haré con el, con, el, con el pleno de la comisión, pero también poner a la consideración de ustedes, que empecemos por una campaña para obtener un mayor número de ratificaciones al protocolo de la Convención Americana. La sociedad civil nos ha puesto una meta eh, eh, muy, muy tangible, el 30 aniversario de la adopción del, del protocolo dos, 2020 tenemos que trazarnos como objetivo el aumento de los estados parte del, del protocolo. Los 13 existentes es un número eh, muy, muy limitado del, de los 35 estados miembros de la OEA. Eh, seamos realistas, hay un buen número de estados que, eh, son, eh, que conservan la pena de muerte que tal vez de aquí al 2020 no los veremos en este grupo. Pero sí me parece, y creo que eh, eh, Jessica lo identificó muy bien, hay países que ya son ab abolicionistas y que la, este, están en la, en la posibilidad de, eh, de convertirse en parte como una muestra de su compromiso contra la pena de muerte. Además de este de esta, de esta, eh, compromiso político, hay un compromiso jurídico muy importante en la medida en la que... Eh, los estados se convierten en partes en el, en, el, en el protocolo. sobre todo aquellos países que han incorporado los tratados internacionales en materia de derechos humanos a su bloque de constitucionalidad. entonces en, hacemos realmente eh, irreversible el camino hacia la abolición. blindamos con la ratificación del, del tratado a la determinación de un estado para abolir. Eh, la, la pena de muerte. Esta, esta es la maravilla que tienen los tratados los efectos jurídicos de los tratados y sobre todo en, a, en aquellos países que han incorporado los tratados de materia de derechos humanos a su bloque de, de constitucionalidad. entonces, este bien vale la pena este esfuerzo. cómo podemos alcanzar este, este objetivo? Eh, yo sugeriría en su momento a, a mis colegas que en las visitas que hacemos a los países lleguemos con un catálogo de tratados interamericanos para que una de nuestras recomendaciones sea precisamente invitarlos a que este, se conviertan en, en, estado, en estado parte. En eh, se, segundo, segundo lugar, también eh, a través de, de, de otros instrumentos de monitoreo, como son nuestros comunicados de prensa, también oportunamente eh, formular estos, estos eh, eh, llamamientos. Y por último sé que la sociedad civil es muy activa en, este, en, este, en esta materia sé que eh, muchos de ustedes muchas de las organizaciones participan inclusive como Amicus Curie en algunos de los de, lo, de los procesos eh, les ofrecemos y lo lo hago yo en mi carácter de relator para eh, personas privadas de, de la libertad, ponerme a la disposición de ustedes para acompañarlos en los esfuerzos que ustedes hacen ya a nivel de los de los tribunales, en, en este, en las, los tribunales nacionales. En fin, esas tres cosas lo pongo a su disposición. Eh, 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 emprender acciones para aumentar el número de partes a, al, al protocolo. Este, dos, eh, visibilizar eh, Llamamientos para la ratificación y tercero, acompañarlos en, en esfuerzos este, muy, muy puntuales. Quiero, concluyo simplemente dándoles a ustedes la, la, la garantía, la seguridad de que la abolición de la pena de muerte eh, es eh, un convencimiento de esta, de esta comisión, eh, como comisión, pero también en lo individual cada uno de los comisionados y comisionadas estamos comprometidos con esta lucha. Thank you very much. I now invite the Assistant Vice Secretary of the Commission to intervene. Gracias, presidenta. Solamente para eh, un punto adicional a los planteados por el relator para personas privadas de la libertad y que se refiere al informe que adoptó la comisión en el año 2011 sobre la pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos de restricciones a abolición. Entonces, preguntar si después de eh, siete, ocho años de que ha sido ha adoptado ese informe, se considera de parte de las organizaciones de la sociedad civil que es importante actualizarlo y eh, de ser así, ¿qué enfoque se consideraría que se debería eh, incluir? Esto desde una perspectiva técnica. Muchas gracias. That is very, very good. Um, as my, my brother commissioners said, that um, collectively and individually, the Commission is um, um, in favour of abolition, and I can say that um, I certainly um, uh, was a member of uh, um, advocating for um, an abolition of the death penalty in civil society when I was a volunteer and headed two organisations there. Uh, um, for abolition, and I, in fact, I think I still am a sleeping member of of that organisation because we cannot really actively engage um, and i'm also a member of an international um, a group for, for abolition of the death penalty but it was so embarrassing because the case um, which has been decided um, at uh, the caribbean court of justice uh, follows the case we decided at the inter-american court i was sitting uh, shortly after we made one of the decisions against Bahar, um, barbados um, I was actually sitting in court when the secretary brought me in the news um, that the Jamaican Parliament had voted to retain it in the laws of Jamaica, uh, um, um, which of course upset me greatly. And I did my bit about when I got back um, of talking to the respective ministers and, and any, any minister and prime minister I got hold of that this was extremely embarrassing. And I said, not only for me, but for Jamaica. Because when, I said, when a country retains on its books a law that you are not using, because it, it, that we have been having a moratorium, you're wrong about 10 years, it's about over 30 uh, um, 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 in Jamaica. And for so long, when you retain it in your books, that's not true governance because if you're not using a law, you get it out of your, your books. Uh, and, and so, and we still advocate and push for that. And the, in, in a number of, I know in the Caribbean countries, like you, yes, um, there's so many advocates for the abolition of, of, of the death penalty. And uh, I think in Jamaica, in fact, there's nobody in the death row uh, at the time. But I got information from the executive secretary about your question. But it's in relation to the US, in relation to the discrimination and racism thing. In the US, um, this was um, 11th June this year, um, these figures came out. Black population in um, um, death row is 1,143, which is 416 six or five, seven percent. And um, Latino is 366, 13.34 percent. And white, I this shocked me actually because I had was on the panel when the numbers were the other way. Um, white, 1,153, um, 1, and that's 42.03 percent. And other, Races as 81 persons, 2.95 um, percent. I I have always held the view that in the United States there is an issue of racism and discrimination in the sense that um, this so it is accepted that the largest popul uh, population of prisons are young black men, uh, and so this. This is why I'm shocked that whites are greater in number presently. Presently, for some reason, uh, um, yes. So that's an interesting point. But I do I do agree with you that um, we Caribbean uh, countries. That resolution in Jamaica was passed. I was told because the parliamentarians felt were of the opinion. I should say, because they never did check with their respective constituencies, which was a point I pointed out to them that did you go and ask your constituency? Um, that the people of Jamaica wanted to retain it. And I dispute that, quite frankly. Unless they do a referendum or go and check with all the people in their constituencies, I refuse to accept that. And because it is the majority of the people who suffer through the death penalty are the poor. Yes, there are very few high-class people who who go to the um, um, death cells, um, and so I I think you can rest assured that we will, and as Joel says, work with you, have um, um, avidly and in whatever way you can just contact us and say we need you to to bring it up in in this place. We understand you're going here, so please. Because we have the situation where um, uh, only six Caribbean countries have ratified the Inter American Convention of Human Rights, the basic fundamental Bible of human rights. So in we will have to work very hard in, in the ratification aspect. But we're prepared to work with you. Um, now, um, I, I, I think I can only give you five minutes because we have to go to another meeting before we go to lunch the meetings, respectively. So, thank you. Okay. Can I just try and be quick? Yes, Grenada, 40 years ago. Last hang in Barbados, 1984. Dominica, 18, 1986. Jamaica, 1988. Um, so, yes, I've got the dates of all. So you're right. It's more, much more than 10 years. You ask why is the Caribbean so hung up on the death penalty? as far as i'm concerned, and i'm sure the others will agree with me, it's political. when our, our former prime minister in trinidad and tobago in 2015 put forward a, a bill um, to the constitution amendment capital offences bill, known as the hanging bill, to introduce categories of murder, um, so that you won't be, have the mandatory death penalty, um, the opposition, of course, the then opposition, made it clear, as the, as the now prime minister said, I am, he's of the firm opinion, a firm believer in capital punishment. but as you rightly said, those of you who look at those on death row across the region, it's the poor black male mainly. and so, as they say, capital punishment is for those who have no capital. Um, the attorney general, recently has said, because we've been struggling in this area for quite a while, and the Attorney General said there are 33 people on death row in Trinidad and Tobago, 11 would meet the Pratt and Morgan requirement, but he set up a tracking committee with a former Attorney General to track to make sure they do everything within five years. But thank God they keep Uh, put in, uh, they could keep put in restrictions in the way the Privy Council, and so it's almost impossible for them to. Uh, to th but we have people like Roger Hood and Florence Simungal from Oxford University who have produced wonderful reports on behalf of the death penalty project, showing that if people really knew what a mandatory death penalty means, they would they will vote against it. So, it, uh, as far as what kind of help assistance you can give, yes, whenever you go in anywhere, it would be wonderful if we we. We'll Write to you, and and if you can mention, and I've mentioned in my recommendations. Letters that you all can write to the different Caribbean islands um, countries to ask them for information about those who are on death on row. You know, it's you can't. Dominica has nobody on death row. Quite a few places have nobody, the, but there's some countries where we have no information and and whether they've been commuted to life, etc. So that kind of information um, is important. We know, of course, that Trinidad and Tobago and Guyana and, and Jamaica withdrew from the first Optional Protocol. To the ICCPR, and Trinidad and Tobago withdrew from the American Convention on Human Rights in 98. So, trying to get them to even buy into it is is a difficulty. But I will let my colleagues continue. Well, thank you. I, I want to address the, the issue of discrimination, especially discrimination in terms of, of uh, racial bias and and, and actually poverty. Um, and in in the states, when you when you speak about numbers and you say that. I thought it was more black than whites in 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 the in death penalty corridor. Well, actually, yes, it's forty something percent black, but when you compare that to the, percent in the percentage in the population in the United States, percentage in the the population black population in the United States, it's twelve to thirteen. Uh, thirteen maybe around that. So when you say thirteen to forty something in 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 in, in a in a, in, a, in death row, then there you have a, a, a racial uh, uh, basis issue, uh, but also not only in terms of race, in, in terms of poverty. there are a lot of studies, a lot of studies, and actually the, 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 the decision of the washington uh, court, the supreme, uh, the supreme court of washington, was based on studies. it wasn't based only on law. it was based on studies. so there are mathematical, you know, statistical information. And, and in that sense, the stati so statistical information says that maybe over 95% of the people who are in death row are poor. Not only poor now, they come from poverty. So then, for who is the death penalty? Death penalty is for the poor. And actually, in the 2017 World Day Against Death Penalty, uh, the World Coalition called for that uh, for, for death penalty and poverty issue. Uh, so so here in the United States but also in the rest of the world uh, the 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 poverty issue it's it's crucial uh, and in the United States you have another issue of arbitrariness there are only a couple of counties who are really active uh, actively sentencing people sentencing people to death so wh when you see that arbitrariness mixed with the racial uh, discrimination and mixed with that the the death penalty is for the poor. I think that we we need to conclude that we don't need actually we don't want it we don't need it the death penalty. Uh, in terms of the Caribbean, uh, we have spoken with a lot of countries and governments are usually stating and and I'll say this in, in Spanish. Sorry, but it's it's, it's, a, it's a very famous uh, uh, phrase in Spanish. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarla y no tenerla. I completely disagree. No, no creo en eso, porque, porque hemos demostrado que la realidad es que no la necesitamos. Que en los lugares donde hay mayor paz, no existe pena de muerte. Y nosotros, que estamos buscando una mayor paz, pa, especialmente para la región caribeña tan alta en crimen, estamos también buscando que sea paz con derechos humanos. Bueno. Para terminar, sobre todo, pues quería agradecerles por, por la, la, la audiencia y la, la posibilidad de tener esta audiencia, pero también por el compromiso que nos han confirmado que tiene la Comisión Interamericana en el tema de la abolición de la pena de muerte. Quisiera simplemente decir que así como ustedes nos están eh, reafirmando su compromiso, nosotros, organizaciones de la sociedad civil, también podemos ser unos aliados muy fuertes en, en cuanto a la promoción de los diferentes tratados eh, como… A, a nivel eh, político y diplomático. Eh, y por último, tal vez para responder a la pregunta en cuanto al estudio, yo creo que es clave eh, la actualización de este estudio, sencillamente porque si vemos eh, del 2011 a hoy en día el contexto mundial, eh, realmente hemos vivido un cambio que hace que no podemos... Eh, dejar de tener en cuenta lo que está pasando y por eso decía en mi presentación respecto a los gobiernos populistas. Es decir, ahora estamos viendo y a nivel mundial y está pasando en Turquía, en las Filipinas, en países que han abolido la pena de muerte, ratificado el protocolo abolicionista, que dicen vamos a volver atrás. Y la única razón por la cual no han podido es porque han ratificado el segundo protocolo internacional. Entonces es muy importante blindar, pero actualizar el estudio poniendo como a la luz este nuevo contexto que estamos viviendo. Muchas gracias. Uh, to us and for us uh, and for giving us uh, such information, and to wake us up again to the fact that it was 2011, <laughs> the last report, so we can move ahead. Thank you to the, the audience who are here present, and to the interpreters and to the technicians for all your assistance. Thank you. This hearing is at an end. We recommence at 2:30. Thank you.